Bueno, señores, como siempre, bienvenidas o bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Vamos a ver, amiga y amigo del signo de Acuario, acuariana, acuariano, qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la energía, la magia con la cual estas cartas se conectan con usted. Si quiere una consulta personalizada, amiga y amigo del signo de Acuario, simplemente comunícate conmigo a través de mi número de contacto, a través de mi número de WhatsApp, +1 917 982 6361. +1 917 982 6361. Ese es mi número de contacto, mi número de WhatsApp para mis consultas personalizadas. Vamos a ver a partir de este momento, amiga y amigo del signo de Acuario, qué es lo que te dicen las cartas del tarot. La carta del 3 de espada. La carta del 5 de espada. La carta del 10 de espada. La carta del colgado. La carta de las de basto. La carta del 10 de oro. Amiga y amigo del signo de Acuario, acuariana, acuariano, vamos a comenzar hablando lo que te dicen las cartas del tarot. El 3 de espada. Es una carta temeraria porque es una carta de cuidado, porque usted, amiga y amigo del signo de Acuario, debe tener precaución de algunas personas que la rodean. El 3 de espada marca traición, el 3 de espada marca engaño, manipulación. El 3 de espada te orienta a que a partir de este momento estés muy al pendiente de lo que estés pasando en tu vida personal. Cuando vemos el 3 de espada, esta carta nos indica que posiblemente usted va a revisar un teléfono, el teléfono de una persona cercana, y va a encontrar algunos mensajes. Cuando vemos la carta del 3 de espada, si usted quiere saber algo relacionado con sus hijos, con su pareja o con su familia, revise el teléfono, revise la computadora, porque esta carta habla de que usted va a conseguir algunos mensajes, usted va a conseguir algunos comentarios, usted va a ver algo que le va a captar la atención, que le va a llamar la atención, y va a descubrir algo que posiblemente pueda estar pasando en su vida. El 3 de espada con el 5 de espada. Esta carta trata de evitar algún tipo de reunión con grupos. Mira, cuando vemos el 3 de espada con el 5 de espada, habla de virus, contagio. Cuidado que te puedas contagiar por culpa de terceras personas, de algún tipo de virus, de algún tipo de infección, de algún tipo de situación respiratoria o algún tipo de infecciones que puedas producir en tu cuerpo. Cuando vemos el 3 de espada, tienes que protegerte, amiga y amigo del signo de Acuario. Si tú sabes que, por ejemplo, está habiendo algún virus, evita las multitudes, evita compartir con algunas personas. Si vas a compartir con una persona y no la conoces y la persona de repente se lo pasa por ahí con muchas personas, ten cuidado que te vaya a infectar o a producir algún tipo de daño. Ya que estas cartas están bien fuertes, amiga y amigo del signo de Acuario. Y el 10 de espada. Me parece que en tu familia le cortaron la vida a una persona joven que todavía se encuentra como en el aire. La carta del colgado con el 10 de espada habla de ansiedad y depresión, inseguridad. Yo siento que tú estás sufriendo, acuariana y acuariano, de pánico, de incertidumbre, de ansiedad, de inseguridad, de intranquilidad. Algo posiblemente puedas estar viviendo en este momento.
amiga y amigo del signo de Acuario. Te dan ganas de llorar, te pega mucho la soledad, te pega mucho la inseguridad. Sientes muchos vacíos, sientes algunos temores, te sientes bloqueada, te sientes estancada, te sientes estancado, sientes que los proyectos, los negocios no están saliendo como tú quieres y por ende hay que hacer una limpieza, una canalización, un desprendimiento. El as de basto con el 10 de oro. Hay que revisar negocios y proyectos porque el 10 de oro habla de la filtración. El 10 de oro es una carta donde se está perdiendo las ganancias, se está perdiendo el dinero, se estaba evaporando. Aquí habla de cuidado con malgastar dinero, cuidado con invertir dinero en cosas innecesarias, cuidado con problemas laborales que el negocio o la actividad, digamos, económica que estás manejando en este momento no te esté produciendo ganancias. Hay que revisar qué está pasando. También el 10 de oro con el as de bastos habla de la pérdida de un terreno, de una casa o de una propiedad a falta de cancelaciones de deuda. La carta de la emperatriz, la carta del 2 de espada, aquí habla de una mujer. Cuidado, amiga del signo de Acuario, cuidado con la carta de la emperatriz con el 2 de espada. Cuidado que puedas tener problemas laborales y te vayan a despedir. Cuidado también con una mujer que quiera salir en estado de un hombre que no la quiere, que no la valore y que termine separándose de esa persona, porque aquí habla separación, ruptura. Y también habla un tema de manipulación. Una mujer que va a buscar la manera de salir en estado a un hombre simplemente para intentar manipularlo o quedarse con algún tipo, esos pensamientos de que me va a mantener o que me va a dar dinero o que me va a tener que ayudar o que... Y aquí habla también un poco lo que es el tema del soborno, la manipulación. No quieres que nadie se entere. Esa es una carta un poco tediosa. La verdad, Acuario, tenías mucho tiempo que las cartas no te salían. Mira, el colgado, incertidumbre, intranquilidad, la carta del 10 de espada, que es una carta que genera cierta violencia, porque es una carta que dice, si usted escucha que están peleando, que están lanzando botellas, que están disparando, que son algunas bandas, que hay algún problema, no salga. Tercero, el 5 de espada, las infecciones en el estómago, la Helicobacter pylori, la gastritis, la acidez, los problemas estomacales, las infecciones respiratorias y las infecciones de transmisión sexual. El 3 de espada, asociación para delinquir, conflictos, problemas y enfrentamientos, y sobre todo marca traición y engaño. La carta del 10 de oro, la pérdida de un terreno, de una propiedad o de una casa. La carta de las de basto, habla del trabajo, habla de los negocios, habla de los proyectos, pero habla de estancamiento. El 2 de espada, dos líneas paralelas que se separan. Y la carta de la emperatriz, que es una carta que generalmente nos habla de que eres una persona productiva, eres una persona que no te gusta quedarte quieta en ninguna parte o quedarte quieto, siempre buscas la manera de... ampliar tu negocio, de ampliar tu proyecto, de buscar un crecimiento económico. Esto es lo que habla la carta de la emperatriz. Vamos a ver qué te dicen las cartas acerca de tu destino, acerca de tu futuro, cómo te va a ir en el presente futuro. La carta del rey de copas, celebraciones, fiestas, compartir. La carta del 9 de bastos, aquí habla reunión familiar, convocación a una convocatoria a la familia, una participación, un cumpleaños. El 3 de oro habla de dinero. El 3 de oro dice, amiga y amigo del signo de Acuario, que a través del trabajo duro, del esfuerzo, de la dedicación y de la constancia, usted, amiga y amigo del signo de Acuario, va a poder obtener ganancias económicas. No son muchas, pero por lo menos vas a tener un tema de estabilidad. Vamos a ver qué dicen las cartas a nivel emotivo, sentimental para las amigas y los amigos del signo de Acuario. 7 de espada, dice, nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón. El 7 de espada, acuariana y acuariano, es posible que en estos momentos te esté manejando mucho la duda, la incertidumbre, la intranquilidad a nivel de pareja, a nivel de relación. Es posible que dentro de tu relación te sientas engañada, traicionada, hay una soledad, hay una inseguridad, hay marca mucha tristeza en la parte emotivo sentimental, en la parte del amor. Aquí habla de vacíos emocionales.
Vamos a ver para las solteras y para los solteros qué nos dicen las cartas del tarot. La carta del ermitaño, la carta del 6 de espada. Bueno, amiga y amigo del signo de Acuario, las solteras y los solteros, esta carta del ermitaño es una carta que maneja un poco lo que es el tema de la soledad. Es un tema de que dice tienes que salir de la rutina. Es una carta que de repente dice que tú te sientes mejor sola que mal acompañado. Es una carta que te dice que de repente quieres una relación, pero no quieres algo serio, tampoco quieres, no es que algo que necesites. Entonces, como que hay una situación ahí a nivel emocional, acuariana y acuariano. Entonces, este sentido te está anunciando situaciones. Vamos a ver en cuanto a la salud al signo de Acuario. En cuanto a la salud, el 8 de espada, dolores de cabeza, migrañas, problemas para dormir. Aquí habla problemas en las piernas, en las articulaciones. Vamos a ver para las parte laboral. 7 de copa, 9 de espada, 5 de basto. En la parte laboral sientes que no estás ganando lo suficiente. Aquí hay dos cosas que son importantes. Siento que hay algunas amigas y amigos del signo de Acuario que no están trabajando y que se sienten bastante estancados. Sienten que la parte del laboral no les está yendo bien. Y hay otra parte en la, del signo de Acuario que habla de que has estado intentando visualizar algún tipo de préstamo, algún tipo de ayuda, algún tipo de crédito, pero sientes que no consigues esta situación. Así que acuariana y acuariano, debes intentar hacerte una limpieza, un desprendimiento, debes bañarte con la planta vela prodigiosa, lavarte la cabeza y limpiarte bastante el cuerpo. Acuario, tu número de la suerte 4411. Tu número de la suerte 4411. Vamos a ver qué más te dicen las cartas Acuario. La carta de los enamorados, la carta del caballo de copa, la carta de las de espada. Siento que en cualquier momento vas a buscar la manera de viajar y de complementar algunas experiencias que quieres para tu vida. Me voy con el signo de Piscis.